Bienvenidos al Derecho, un saludo para todos los televidentes del canal Sonzón TV y para quienes se conectan también y nos escuchan a través de Radio Sonzón en los 1490 de la M. Muchas gracias por escucharnos, por conectarse con nosotros cada 8 días, por preguntar por el programa, por decirnos que les parece interesante. Esa es la intención de Al Derecho, llevar información a cada uno de ustedes. Como en toda esta temporada nos acompaña Daniel Marín Aristizábal, abogado. Bienvenido al Derecho, gracias por estar con nosotros y acompañarnos como siempre. No, muchas gracias, Dairo, a vos. En realidad, pues, estos programas que vienen son de tips para que la gente esté un poquito más pendiente y sepa que con esta información pueden ayudarle mucho, tanto al empleador como al trabajador, como el derecho del consumidor, al cónyuge, al menor. Y esto nos va a ayudar mucho a nosotros porque es un tema del día a día y es lo importante que con este programa la gente se sienta tranquila de que si va a ir frente a un abogado ya sabe de ciertos temas y que estoy estudiando y que no me voy a dejar meter los dedos a la boca como dicen por ahí y pueda estar bien asesorado. Qué importante lo que dices, Dani, más usted que es abogado, pues que la gente ya vaya preparada ante el abogado y ya tenga pues unos conocimientos obviamente muy mínimos, pero que lo ayudan a uno a enfrentarse pues a esa situación por la cual esté pasando. El programa anterior fue de tips, el día de hoy continuamos con ellos. La idea es información rápida, concreta, pero valiosa e importante. Vamos a hablar ahora, Dani, de las prestaciones sociales. Un tema del cual se ha hablado mucho en el derecho, en esa temporada y en las anteriores igualmente, pero es importante que abarquemos todo esto de manera concreta como lo estamos haciendo. Bueno, Dani, comencemos por el principio. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Bueno, las prestaciones sociales son una remuneración que tiene el trabajador por haber laborado cierto tiempo. ¿Qué estás? En el sector privado son la prima de servicios, los intereses a la cesantía, las cesantías y las vacaciones. Es bueno tener en cuenta que a las vacaciones en realidad no son una prestación social, sino que son un descanso por el trabajo que hizo, ¿cierto? Pero nosotros hay veces lo confundimos. ¿Por qué nos damos cuenta de esto, Airo, o un abogado se da cuenta? Porque la prescripción de las vacaciones son a los 4 años, a diferencia de las otras prestaciones que te acabo de mencionar, que ellas prescriben a los 3. Esto para el sector privado, ¿cierto? Para el sector público depende mucho de la entidad donde vos estés laborando, porque las prestaciones sociales podrían ser mucho más altas y podrían darse, por ejemplo, digamos, la prima de vacaciones, la prima de Navidad. Estas primas o estas, digamos, prestaciones sociales son exclusivas del sector público y en cierta medida ellos tienen un poquito más de beneficio al respecto. Entonces, según entendí, la persona que lleva laborando 4 años y no reclame sus vacaciones o pues no se las den y él tampoco las solicite, se le pierde. En este caso se le perdería el primer año. Para el tema de las vacaciones, los 4 años ahí efectivamente los puede solicitar, que son 15 días de descanso que son remunerados por el año que laboró. Ahora me dirás vos, pero es que esa persona laboró 8 meses, entonces las vacaciones, ¿qué? Esto es proporcional, ¿cierto? Entonces es muy importante que la gente tenga en cuenta cómo liquidar a los trabajadores, tanto en las prestaciones sociales como en las vacaciones, y se generan un tipo de fórmulas que esto, o el abogado te las puede dar o te puedes asesorar de un contador, que el contador tiene mucha capacidad para esto, o una persona del talento humano, que es la que se encarga en muchas ocasiones, Dairo, como en el hospital, de hacer este tipo de liquidaciones. Bueno, Dani, también hay en las prestaciones sociales el tema de la seguridad social, ¿le compete exclusivamente al empleador? ¿Cuánto tiene que pagar el trabajador en cada uno de estos? Si en todos también tiene que pagar, ¿él paga la cesantía, las paga el empleador? Bueno, en detalle cada uno de ellos. Bueno, como lo habíamos comentado anteriormente, si es un tema de contrato de prestación de servicios, al contratista tiene que hacer este pago a seguridad social que se hace sobre el 40% del neto por el que lo van a contratar. Ahora, si hay un contrato laboral, esto se va a dividir un porcentaje para el empleador pagar pensión, salud y ARL, y también una parte se va a pagar por parte del trabajador. Es importante tener en cuenta lo siguiente, Dairo, que el tema de seguridad social son pensión, ARL, salud y el tema de cajas de compensación y SENA. Entonces, que le llaman como el tema de aportes parafiscales. Entonces, esto va a encarecer un poco más cuando vos contratas laboralmente al trabajador, pero le va a generar un beneficio gigante tanto el trabajador como el empleador porque va a estar afiliado.
me dirás, pero es que yo en el contrato de prestación de servicios me sale más barato. Sí, pero si esta persona tiene un accidente de trabajo, a este sujeto que supuestamente había firmado un contrato de prestación de servicios, le tocaría pagar la pensión de invalidez. Entonces, es que vean las cosas desde un punto de vista positivo, que cuando usted está contratando a esta persona y esta persona se accidenta a los 4 años, él perfectamente podría tener derecho a la pensión de invalidez. Dani, es común, la conocemos y la hemos escuchado muchas veces, el tema de la informalidad en Sonsón. Bueno, que no es un problema de Sonsón, es un problema general en Colombia que supera incluso el 50% de las personas que laboran. ¿Cuál sería ese consejo o ese tip para la persona que va a contratar a alguien para determinada función en su empresa, en su microempresa, incluso en su casa? Y dicen, no, pero es que si yo le pago todas las prestaciones sociales, aún esa persona ganándose el mínimo me va a salir muy costosa. No, yo simplemente le pago el salario y lo otro lo dejamos por ahí. ¿Usted cuál es su recomendación en este caso para esa persona que dice esto? Claro que sí. Mira, Dairo, hay dos instituciones, o casi tres, que te pueden solicitar a ti que no hiciste el pago oportuno de la pensión, que son Colpensiones, el Fondo Privado, y la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales. Si esta unidad, que esta es una unidad como un tipo de IAN, te dice, ven que vos tuviste una relación de laboral con este trabajador y necesito que hagas estos aportes, ellos te están cobrando con intereses. Entonces, estos intereses de mora son muy altos. Entonces, solo el tema, digamos, en plata, cuando uno le tocan el bolsillo, Dairo, uno tiene que decir, bueno, yo tengo que empezar a trabajar y tengo que empezar a pagarle bien al trabajador. Entonces, por ese aspecto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, como te lo mencionaba anteriormente, el tema de las prestaciones sociales, si usted no las paga como empleador y hizo un contrato de prestación de servicios, Dairo, en algún momento de una demanda podría ser mucho más alto el valor que tenga que pagar, porque lo tendría que pagar tanto indexado y tendría que tener una indemnización por despidos sin justa causa si es que lo hay, un tema de liquidación por falta de pago. No, y entonces el código sustantivo en el tema privado te coge y te da 3 vueltas y el empleador, al fin y al cabo, y si tiene un solo inmueble, que es un inmueble, se lo embargan y puede irse a remate y esa plática se le quedó el trabajador. Aquí sucede, mucha gente me decía, es que doctor, yo nunca le he pagado al trabajador, se me va a quedar con la casa. Pues yo me le quedo callado, la verdad, porque en cierta medida eso es posible. Es posible que este trabajador, por haber laborado tanto tiempo y no haber pagado el empleador las prestaciones sociales debidas y el tema de seguridad social, ya esté ahí súper amarrado y diga que le toca pagarlo. Incluso de pronto has escuchado o has visto o conoces algún caso donde la persona haya perdido su vivienda o su empresa por no haber pagado estas prestaciones sociales. Efectivamente, Dairo, han existido acá casos donde el empleador, pues lógicamente se enriqueció porque el trabajador le elaboró allá en la tierra y le sembró café, le sembró aguacate. Pero cuando el trabajador empezó a solicitar las prestaciones sociales y el pago de pensión por 20 años, por ejemplo, uno cuando hace el cálculo actuarial por esos 20 años son aproximadamente 200 millones de pesos. Entonces el señor no tiene cómo pagarlos. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Como abogado del cliente, primero, hacer una medida cautelar de embargo del inmueble y posiblemente iniciar un proceso ejecutivo, que lógicamente luego con el tiempo te enseñaré y te diré que es un proceso declarativo, que es un proceso ejecutivo, que es un proceso ordinario. Luego de que llega el proceso ejecutivo, se puede ir ese inmueble a remate. Y el problema de los remates es que los remates se hacen sobre el 70% del inmueble. O sea, eso es muy poquita plata, porque hacemos un avalúo comercial del inmueble, vamos a remate y el remate ya no es por 200, sino 140. Entonces vos vas a decir, yo como empleador perdí plata y en cierta medida también perdí un inmueble que era donde yo vivía. Entonces es bueno que la gente tenga en cuenta esto, que le pueden, luego de que la juez diga, no, se decretó que le deben prestaciones sociales y le deben el cálculo actuarial de la pensión. Perfectamente el trabajador puede solicitar el embargo de las cuentas de ahorros, como el embargo de ciertos inmuebles o muebles, como es el caso de unos carros. Muy delicado ese tema, es muy bueno que la gente lo tenga presente, que a veces hay que contratar personas para que laboren en nuestra unidad productiva, en nuestra empresa,
y que hay que ser legal porque, hombre, a veces es difícil, toca hacer un esfuerzo adicional económicamente hablando, pero para no llegar a ese tipo de circunstancias legales. Bueno, Dani, concluyendo el tema de las prestaciones sociales, vamos a avanzar en derecho familiar, pero primero vamos a una pausa comercial y ya regresamos con el derecho familiar, algunos tips para que tengan presente. Ya regresamos en Al Derecho. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, como lo prometido es deuda y se paga. Vamos a hablar sobre derecho familiar, algunos tips que nos tiene Daniel para el día de hoy. Hablemos, y creo que es el tema, incluso lo tocamos en un programa exclusivamente, y es de la cuota alimentaria, es de lo que más creo que tiene que atender la comisaría de familia en el municipio de Sonsón. Tristemente, pues, me parece a mí que no debería ser así, pero bueno, ese es el contexto al cual estamos enfrentados y como lo hemos dicho, no es un problema exclusivo del municipio de Sonsón, creo que es un problema general en Colombia. Hablemos, Dani, para que los padres y las madres tengan presente la cuota alimentaria, cómo debe ser, cómo se tiene que establecer entre los dos para que digamos que de cierta manera exista una cordialidad y que el menor, que es la intención de protegerle sus derechos, pues se haga efectiva esta protección de derechos. Listo. Ahora, si digamos los dos cónyuges decidieron irse a vivir por separado y tienen un menor en común, lo más importante, vayan a la comisaría de familia y hagan una solicitud de conciliación. ¿Con qué intención se hace esto? Primero, para verificar el tema de la cuota alimentaria, el régimen de visitas y en cierta medida que quede establecido cuáles van a ser los montos que se van a pagar y cuál es la persona que se va a encargar de este menor y que va a ir en su casa, que va lógicamente, que se va a bañar allí, que lo va a llevar digamos al colegio. Con esa situación, Dairo, podríamos verificar una cosa, que si se incumple este acuerdo conciliatorio, este cónyuge o este compañero permanente puede ir perfectamente, ya sea a fiscalía, porque se podría hacer una denuncia al respecto por inasistencia alimentaria, o ir frente al juez de familia a solicitar estos rubros que son adeudados por parte del cónyuge deudor. ¿Y cuántas veces tendría que incumplir esta persona? Es decir, llegó el primer mes y no me cumplió, el segundo y no me cumplió, el tercero, o simplemente con que haga incumplir la primera cuota o la segunda, o que lo haga sagradamente durante un año y después empiece a fallar. Es decir, ¿tiene que existir un límite de tiempos o simplemente con que falle la primera vez ya se puede realizar ese proceso? Como lo dijiste al final, con el solo hecho de faltar una vez, porque en el acuerdo conciliatorio se dice que cada mes, principiando los primeros 5 días del mes, se va a pagar a una cuenta de ahorros o se va a pagar en efectivo.
Si esto no se hace y se incumplió, perfectamente este cónyuge puede ir y solicitar, digamos, o iniciar este proceso. Ahora, es importante y creo que lo mencionamos en el programa y es el tema del REDAN. REDAN es como un tipo de atacrédito que si este cónyuge deudor lo reportan allá, va a tener mucho más beneficios la cónyuge que tiene al menor y que ha cumplido todo, porque en cierta medida ese cónyuge deudor va a estar reportado y cuando va a pedir un crédito en el banco le va a decir, no, usted tiene este reporte, puede que no se lo demos. No puede participar para el tema de servidor público. O sea que estas carreras les quedarían vetadas hasta que pague. Tercero, si se llega lógicamente a declarar de que hubo una inasistencia por parte de este cónyuge deudor, posiblemente ya no le tocaría pedir a la cónyuge permiso para llevar al exterior al niño, ya que lógicamente cometió, digamos, esta infracción y en cierta medida le da el beneficio para que la cónyuge se lleve al menor a vivir en el exterior. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta y que les ayude bastante. Bueno, hay otro aspecto y es que digamos que se establecen dentro de esos acuerdos que la persona dé un dinero en efectivo para el tema de la alimentación, la educación, bueno, también que tiene que dar un tema de vestuario y digamos que entre los dos exista otros acuerdos que la comisaría de familia los pueda avalar, como, no sé, que hayan un espacio recreativo donde esta persona tenga que aportar un dinero adicional, pues obviamente que la ley no lo establece así, pero que esas personas lleguen a esos acuerdos. Si esos acuerdos se incumplen y están establecidos, esta persona también podría entrar a hacer el proceso de demanda ante la fiscalía, bueno, etcétera. Efectivamente, ya no digamos ante la fiscalía por el tema de inasistencia alimentaria, pero hay un tema de régimen de visitas que esa persona que incumplió, lógicamente, ya ese contrato, como lo menciona mucha gente, o eso de acuerdo conciliatorio, hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué es esto? Que en cierta medida usted puede demandar por estos, digamos, estas condiciones o estas obligaciones. Porque puede suceder mucho, Airo, que pagó la cuota alimentaria, pero nunca pagó el vestido del, digamos, dos veces al año, o hizo el régimen de visitas. En realidad están cumpliendo. Eso pues es que la gente lo tenga en cuenta y que cuando vayan a establecer el tema del régimen de visitas, en realidad lo cumplan, porque no es tanto un beneficio para el cónyuge que ya no vive con el menor, en realidad es un beneficio para el menor. El menor necesita estar en compañía de los dos cónyuges, en compañía de los dos padres, y para eso pues es que procrearon a este niño o a esta niña, para que puedan en realidad darle una buena educación y esta persona pueda salir adelante mucho más fácil, porque ¿qué es lo que sucede, Dairo? Y pues a pesar de que nos salimos un poco, el tema psicológico de un menor cuando no está con los cónyuges y hay tantos problemas, esto lo puede afectar en el futuro. Sí, bueno, ya eso es otro tema que muy importante, como lo mencionaba Dani, que desafortunadamente pues no es lo ideal de cuando se tienen hijos entre parejas, pero bueno, eso ya es otro tema que quizás nos compete tocarlo más adelante o incluso en otros espacios. Dani, digamos que esa persona cumple sagradamente con el tema económico, con el tema del vestuario, pero no realiza las visitas pues porque obviamente no le interesa y el padre o la madre que ve por el menor que lo tiene bajo su custodia en su vivienda, dice no, pues desde que me dé el dinero yo no tengo problema ni lo voy a demandar ni nada, eso es bien, eso está, pues no pasa nada ahí, ¿o qué? Sí, esta digamos cónyuge que hizo el acuerdo conciliatorio y está con el menor no tiene ningún problema, pues no es necesario que lo demande por esta situación. Que eso normalmente sucede, que pagan la cuota alimentaria, le pagan el vestido dos veces al año, pero también usted qué es lo que está haciendo, desligándose del menor y solamente cumpliendo el tema económico, y esa no es la idea. Pero sí, perfectamente lo que vos estás diciendo podría suceder. Es también un arma de doble filo, porque si esta cónyuge que está cumpliendo en algún momento tiene un problema con el cónyuge deudor, posiblemente se podría ir a demandar a esa persona. Entonces es bueno que la gente lo tenga en cuenta y cumplir con todo. Cumplir con el acuerdo conciliatorio, Dairo, es como cumplir cuando vos pedís un crédito en un banco. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque si vos no pagas el crédito, se generan unos intereses de mora. Y perfectamente el banco, si vos sabes que tenés, digamos, una cuenta de ahorros o tenés un inmueble, te lo van a embargar. Claro. Puede posiblemente también suceder con el tema de la cuota alimentaria, porque si digamos esta persona no está trabajando y no le sacan de nómina, digamos,
esta asistencia alimentaria posiblemente podían irse frente al el embargo de los inmuebles o el secuestro de un carro o una moto que es donde él trabaja. Entonces es bueno que la gente lo tenga en cuenta, que esos son temas muy complicados. Incluso, usted me corrige si estoy equivocado, y no es como en un tono de amenaza, sino que es bueno que la gente lo tenga presente, que es la intención de este programa. Esa persona que incumple en este tema de la alimentación puede ir a la cárcel. Efectivamente, si esta persona incumple con el tema de la asistencia alimentaria, existe un delito que se llama inasistencia alimentaria. E imagínate, Airo, vos pagar cárcel por el solo hecho de que no le pagaste al hijo estos dineros. Las prisiones en Colombia son establecimientos carcelarios que lo cambian a uno mucho y que uno no le desea a nadie que vaya allá. Entonces, en esa medida, evítese que tenga una denuncia penal y evítese también una sanción por el tema de derecho de familia. Dentro del derecho de familia, esta persona ya cumplió los 18 años, su madre es un ejemplo, durante los años anteriores no quiso hacer esa reclamación, no lo vio necesario, pero él ya cumplió los 18, dice, yo voy a demandar a mi padre o a mi madre porque no me dio nada y pues yo estoy en digamos que en ese derecho de pedírselo, pero es que ya es mayor de edad, la ley sí lo obliga, en este caso al padre o a la madre. Exactamente, la ley dispone que esa persona sí está estudiando y hasta los 25 años puede recibir asistencia alimentaria por parte del cónyuge deudor, ¿cierto? O por parte de los dos cónyuges. Así que es la gente que tenga, digamos, en cuenta este tipo de situaciones, porque la persona de 18 años dice, no, pues es que yo ya no voy a recibir nada. Aunque, Dairo, vamos a ser sinceros, las personas de 18 hoy en día saben más que uno. Entonces ellos ya saben demandarlo, le dicen que uno que le tuvo acoso laboral, pues. Entonces yo creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta y más los mayores, que posiblemente puede que tengan una demanda por inasistencia alimentaria y para que le paguen ciertos rubros, sí es posible que este hijo pueda demandar al respecto. Bueno, yo creo que el derecho de familia ya lo tocamos mucho, ya dimos varios tips. Y qué importante, Daniel, también hablar sobre al respecto de la liquidación conyugal y la liquidación de los bienes en esas relaciones de pareja. Creo que se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. Dar un abrebocas para que en el próximo programa nuestros televidentes y oyentes se peguen con nosotros y les interese pues mucho más estos temas que estamos tocando. Bueno, rápido y por encima, si yo me caso con alguien, se genera un patrimonio aparte y esto se llama una sociedad conyugal, ¿cierto? Y si yo no me casé con esa persona, pero llevo viviendo cierto tiempo, se generó una fijación y como tal es una sociedad patrimonial. Esto, si en el futuro usted piensa divorciarse de Airo, no, espero que no se divorcie pues, pero si en el futuro sucede esto, tiene que hacer liquidación de la sociedad conyugal o liquidación de la sociedad patrimonial, que puede ser ya sea por vía notarial o vía judicial. ¿Cuál es la que le recomiendo a todo el mundo? Vía notarial, porque la vía judicial es muy demorada. Entonces eso nos queda abre bocas y en realidad es un tema muy interesante. Qué bueno, para que nuestros televidentes y oyentes nos vean y nos escuchen el próximo programa. Esperamos que estos tips les hayan sido de su agrado, que les haya interesado y por supuesto que haya sido formativo en algún aspecto. Dani, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por brindarnos sus conocimientos y por supuesto su tiempo, que los abogados, pues me imagino, se mantienen full de trabajo, pero aún así Daniel saca este espacio para nosotros. Muchas gracias y los vemos en un próximo programa. No, gracias a ti, Airo, y espero que en el futuro tenga otra oportunidad de vernos, que creo que sí va a ser así. Claro que sí. Y a los televidentes y oyentes, gracias por conectarse con nosotros. Los invitamos a vernos y a escucharnos en un próximo programa de Al Derecho. Los invitamos a seguir en la programación de Sonson TV y escuchar la programación de Radio Sonson.